Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Y el día de hoy estrenaremos una nueva sección en la cual haremos tops de las cosas que a mí se me vayan ocurriendo. Y el día de hoy les traigo ni más ni menos que un top de los juegos que yo en lo particular más jugaba de la consola NES. Y recuerden amigos, este top es personal, ya que en esos tiempos para mí era imposible tener todos los juegos y probarlos todos. Espero que les guste y espero también sus tops de los juegos que ustedes más jugaban ahí en la caja de comentarios. Y sin más que decir, pues comenzamos con el video. Y bueno amigos, en el lugar número 5 tenemos a Super C, o como yo lo conocía comúnmente como Super Contra, este juego que viene siendo la continuación del Contra original. La verdad es que era de los juegos de disparos que a mí más me llamaba la atención, por las armas, por los jefes, por los niveles, por la dificultad, porque se podía jugar de dos. Y pues fue de los juegos que yo más jugué en la infancia. Alrededor de los 6 años más o menos es cuando yo estaba jugando este juego, y la verdad es que me sorprendió bastante cómo es que la continuación también fue igual de buena que el original. Así que pues Super Contra yo lo pongo en el lugar número 5 de los juegos que yo recuerdo que más jugaba en la consola NES. Y bueno amigos, llegamos al puesto número 4, y en este puesto tenemos ni más ni menos que a Los Simpson. Los Simpson Bart contra los mutantes del espacio. En este puesto hubo un conflicto entre cuál era el que jugaba yo más, si Bart contra los mutantes del espacio o Bart contra el mundo, que era otro juego igual de bueno que este. Pero al final el que más recuerdo haber jugado y el que más recuerdo haber repetido bastantes veces es este. Y pues la verdad es que el juego me encantaba bastante, simplemente porque aparecía Bart Simpson, y en ese entonces, en la época de los 90, eran de las series que más se podían ver en la televisión, Los Simpson. Además de que las misiones no eran para nada fáciles, y pues los jefes tampoco eran fáciles. Entonces me gustaba mucho la dificultad que tenía en ese entonces, claro. Y pues por eso se queda con este puesto número 4, bien ganado, Bart contra los mutantes del espacio. Y bueno amigos, estamos aquí en el puesto número 3 con uno de mis juegos favoritos, tanto de la NES como de la arcade. Estoy hablando ni más ni menos que de Snow Bros. Este juego se convirtió en uno de mis favoritos, ya que te permitía jugar con otra persona más. Y pues en ese entonces yo recuerdo que jugaba mucho con mi hermano. Nos pasábamos horas y horas jugando este juego, ya que si mal no recuerdo el juego tenía aproximadamente como unos 50 niveles. Y pues los jefes también se nos hacían un poco difíciles. La mecánica del juego es bastante buena. A mi parecer, uno de los juegos en pareja que sí o sí debes de jugar en algún momento. Y por eso se lleva este merecido puesto número 3 de los juegos que yo más recuerdo que jugaba. Y pues bueno amigos, llegamos al puesto número 2. Y en este puesto tenemos ni más ni menos que Adventure Island 3. Uno de los juegos que más recuerdo que jugaba, Las Aventuras del Capulinita. Este es un juego que la verdad es bastante, bastante bueno. Yo recuerdo haber jugado la 1, la 2, pero sin lugar a dudas la que más jugué y la que más yo recuerdo es esta, la parte número 3. Y es que yo la recuerdo simplemente porque yo sentía que había más niveles, más cosas, más armas y más mundos por explorar. Por eso para mí esta tercera parte yo la siento como la más completa de todas las que hay de Adventure Island. Y pues la verdad es que a las personas que les guste de este tipo de videojuegos se las recomiendo bastante amigos. Es un juego de la NES que no te puedes perder, así simplemente. Y por eso es que yo la recuerdo bastante y está en el top número 2. Y pues bueno amigos, estamos en lo más profundo de mis recuerdos.
Y en estos momentos lo que más recuerdo que jugaba yo allá por la época de los 90 era sin duda este Super Mario Bros. 3. Y es que en serio, amigos, no hay otro juego el cual yo haya repetido tantas veces y haya jugado tantas veces como lo es este. Ya está de más todo lo que diga acerca de este juego, simplemente una joya de todos los tiempos. Y bueno, amigos, con esto nos despedimos, espero que les haya gustado y recuerden comentarme ustedes cuáles son los juegos que más jugaron de esta plataforma, la plataforma NES. Igual me gustaría saber si es que les gustan este tipo de videos, coméntenlo. Y pues ahora sí, amigos, me despido, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.